Realmente no estamos haciendo nada que no llevemos haciendo durante los últimos 15 años. Lo que siempre intentamos es sacar los productos más innovadores para que nuestros clientes puedan hacer sus desarrollos y realizar su trabajo de una manera lo más eficiente y cómoda posible. Como parte de nuestra estrategia, ahora nos estamos centrando mucho en el cliente profesional que está viendo un cambio en la industria importante en el mundo del diseño. Se está pasando de un diseño tradicional en 2D al diseño en 3D y lo que queremos es acompañarles durante ese viaje. Realmente, prácticamente todas las innovaciones que estamos lanzando al mercado van enfocadas a ese tipo de cambios que se están produciendo en la industria. Otro cambio importante también es el cambio referente a la movilidad. El usuario tipo de estación de trabajo está cambiando de un perfil de espacio físico, digamos, tradicional, de mesa, está cambiando a usuario móvil, exactamente igual que en cualquier otro ámbito de profesional, cualquier otro profesional de la industria, se está viendo este impulso sobre la movilidad. Nosotros estamos también viendo que eso está sucediendo en el mundo de las estaciones de trabajo, en los diseñadores, en los arquitectos, en los la gente que se dedica al diseño gráfico, etcétera, y queremos también estar con ellos y ofrecer siempre la gama de productos móviles que mejor satisfaga sus necesidades. Bueno, una de las tecnologías de la que hemos hablado hoy, que realmente es muy innovadora dentro del mundo de la estación de trabajo, es lo que llamamos Zeta Turbo Drive. Zeta Turbo Drive lo que nos permite es conectar un disco duro de estado sólido directamente a la placa de nuestra workstation a través de una ranura PCI Express, con lo cual el rendimiento que obtenemos, la velocidad de acceso y de escritura a los datos, es el doble de la velocidad que obtendríamos con un disco duro de estado sólido equivalente, pero que esté conectado a través de un conector SATA. Otra de las tecnologías, por ejemplo, enfocada al mundo de los monitores es la tecnología DreamColor. Esta no es novedosa porque ya llevamos unos cuantos años con la tecnología DreamColor en el mercado, pero lo que es novedoso es que ya esté al alcance de prácticamente cualquiera. Por un poco más de lo que te cuesta un monitor de 24 o de 27 pulgadas, puedes acceder a un monitor DreamColor de 24 o de 27 pulgadas. Y como beneficios obtienes una paleta de colores infinitamente mayor que te permite trabajar con flujos o que los flujos de trabajo sean exactamente lo que luego vas a obtener en tu resultado final, sea un resultado impreso, sea un resultado proyectable, etcétera, etcétera. Realmente hay dos tendencias actualmente. Una es la tendencia al monitor curvo. Yo creo que lo empezaremos a ver popularizarse en el hogar, con las televisiones curvas, que ya se están empezando a comercializar ya de una manera, digamos, un poco más de volumen. Y luego para el puesto de usuario, para el trabajador, para el profesional, yo creo que tardará un poco más. Nosotros acabamos de avanzar que lanzamos al mercado un monitor curvo de 34 pulgadas que está disponible ya. Lo que pasa que todavía, hasta que no veamos que realmente hay un mercado suficientemente maduro en España como para poder introducirlo, pues hemos decidido que va a ser algo que traigamos a medida que nuestros clientes nos lo vayan pidiendo. Es decir, el producto existe, está 100% disponible, está lanzado en el resto de países, en Estados Unidos, en Asia, etcétera, pero en Europa lo que queremos es que sean nuestros clientes los que se acerquen a nosotros demostrándonos su interés en ese tipo de tecnología, en el monitor curvo en este caso, y que nosotros les ofrezcamos el producto. Porque además podremos enfocar mucho mejor el tipo de producto que es. No nos vamos a limitar a un único modelo que acabamos de lanzar al mercado. Respecto a otro monitor muy innovador, por ejemplo, que es el monitor en 3D, exactamente igual. Queremos que sea nuestro cliente potencial de ese tipo de tecnología, que al final no son muchos, el que nos diga de qué manera quieren utilizarlos para nosotros poder ofrecerles el producto. Hemos lanzado un producto. Es un producto final, no es un concepto, no es algo, no es un prototipo, sino que es un producto ya comercializable, pero no es un producto que vayamos a traer al mercado español e intentar comercializar, sino que vamos a hacer la aproximación contraria, que sea el cliente el que venga, el que lo vea, el que nos cuente qué cosas hay que mejorar, qué cosas están bien, para poder ofrecer el producto realmente que dé en el clavo con sus necesidades. Realmente lo que se sigue vendiendo en mayor número son las estaciones de trabajo de sobremesa. Es como
5 veces el volumen que podemos ver en una estación de trabajo móvil. Lo que sí que es cierto es que el crecimiento está más en la movilidad. Es decir, las previsiones de IDC, y que son además las previsiones que tenemos nosotros dentro de HP, o es como nosotros estamos viendo el mercado, es que el mundo de la estación de trabajo móvil crezca muy por encima de lo que crece en la estación de trabajo de sobremesa, pero aún así todavía el gap que existe entre una y otra es muy grande. Por lo tanto, vemos muchos clientes que seguirán demandando estación de trabajo de sobremesa, y por eso nosotros siempre refrescamos con las mejores tecnologías nuestra oferta de estaciones de trabajo de sobremesa. Incorporamos nuevas plataformas dentro de las estaciones de trabajo móviles para completar nuestro portfolio. En este caso, como bien decías, pues acabamos de lanzar la ZBook 15U, que es la estación de trabajo en 15,6 pulgadas formato ultrabook, la más ligera y más fina del mercado. Y seguiremos en ese camino, seguiremos haciendo introducciones que completen nuestra gama en los formatos más demandados. El gran volumen en las estaciones de trabajo móviles es en 15,6 pulgadas, con lo cual lo que veréis seguramente para el año que viene es que todavía ampliaremos más nuestra oferta de 15,6 pulgadas y seguramente mantendremos la oferta en 17 pulgadas, que es el formato pues donde de una manera más fácil, más sencilla por el tamaño, se ve el resultado de un trabajo gráfico.